Bienvenidos, bienvenidas a la Embajada Activista. Es un proyecto que llevamos ya, esta es la octava edición, digamos. Y quizás este encuentro de economía azul es el, no sé cómo decirlo, de una manera ortodoxa, es el menos artístico, digamos, de todos. Es la economía azul, de donde viene todo esto, brevemente. Entristecido de que la biodegradabilidad y la renovabilidad no se corresponden necesariamente con la sostenibilidad. En ese punto él tiene un punto como de crisis y a partir de ahí empieza a pensar cómo crear sistemas completamente circulares. Well, thank you very much for inviting me. It's nice to be here in the Basque country. And I'm from Rotterdam, and we grow mushrooms on coffee waste. It was really sort of, you started the day, you had a pile of paper on one side of the desk, and at the end of the day, the pile of paper had to be on the other side. And I was going like, what am I doing here? It was sort of a midlife crisis. And because I asked myself, what would you want to do if money was no object? Yeah, and that's when I also heard about the business case of the Blue Economy, and especially the business case on growing mushrooms on coffee waste. Buenas tardes a todos. Me llamo María. Vengo de la Fundación del Activar. Que estamos comprometidos con el desarrollo económico de nuestra comarca. En Azaro somos unas emprendedoras y todo lo que vemos si nos parece bien y al final pues decimos pues venga, vamos a saltar a la ola y he hecho alguna vez eso, pero bueno, hay un residuo que es muy contaminante. Entonces al final todo ese queso no se puede transportar, se veía que se podía revalorizar en haciendo un crema de suero. Y al fin y al cabo, pues bueno, de este conocimiento lo vamos a transfiriendo para que al fin y al cabo pues podamos mejorando o creando negocios que sean sostenibles económica y socialmente y ambientalmente. With them is that I'm working on my own Master of Beautiful Achievements, my own MBA, and the best way to learn is to do. My conclusion, don't go to university, create your own university. You have the water in the glass, and the water bounces up. So what happens when you pull the plug? The water runs up. In a circle. Mm-hmm. Fourth phase of water. Nobody knew it. The molecules go in a hexagonal together and fix. We are 80% of water. This is new for everybody. Adventure. And every day we eat and have organic waste. This packaging is here. Y bueno, y agradeceros muchísimo a las personas invitadas. Agradeceros a todas las personas que habéis venido a participar.